parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron a su pálido reflejo en las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que con el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que son soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el orgullo que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es todo lo que tengo en mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Recuerdo que lloro otra vez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche. Un diálogo que vamos a plantear esta noche que no podía empezar de otra manera, de mejor manera que con música. Es un diálogo que tengo la suerte de poder mantener esta noche con Elfidio Alonso. Buenas noches, Elfidio. Buenas noches, Marta. Es un placer para mí estar esta noche, así que nos vamos a tutear, además, que me has dado permiso. Pues sí, cómo no. Y es una conversación que tenía que tener música. La hemos planteado así porque la música ha marcado siempre la vida del fundador, del mentor de los abandeños. Una vida marcada pues, por esa creación de los abandeños. Son 50 años los que están celebrando este año los abandeños. Es el grupo más conocido, más premiado, más querido de Canarias, y ese volver no se ha escogido por cualquier motivo, es porque los sabandeños, al fin y al cabo, vuelven cada año, se reinventan cada año, y eso es casi la esencia del grupo, ¿no? Pues en cierta manera el tango, que es uno de los clásicos del repertorio bonaerense, viene a significar ese retornelo continuo de los sabandeños que aunque no han tenido baches así muy largos de desaparecer de la escena, pues han tenido en 50 años sus altibajos, como es lógico. Y siempre hemos vuelto, yo creo que estamos de vuelta. Claro, de hecho, están celebrando el medio siglo y la Fundación Caja Canarias, dentro de su otoño cultural, plantea este acto como homenaje a Elfidio Alonso, pero también como homenaje a todos y cada una de las personas que han pasado a lo largo de estos 50 años, que han sido muchísimos, están todos en el recuerdo, porque todos forman parte de estos 50 años. Sí, yo creo que ese es el sentido que hay que darle a este acto, ¿no? Es un homenaje a un grupo que lleva 50 años de existencia y que pues sigue ahí, agarrándose
a un atributo que no es muy común en Canarias, que es la perseverancia, ¿no? La constancia. Y yo creo que si hay alguna virtud que nos puede definir es esa, el trabajo, la constancia y perseverar en lo que tú quieres y en lo que tú crees. Y no hay más secreto. Yo no creo que los sabandeños tengan otro secreto, amén de la valía de sus componentes, ¿no? De los que han pasado y de los que están ahora. Claro. Los que están ahora, pues probablemente sean un equipo de primera división por la calidad de los miembros, todos músicos de profesión, pasaron por el conservatorio la mayoría y con una figura de la talla de Benito Cabrera, que es el director musical. Empezamos por los inicios, por los orígenes, si te parece, Elfirio. Ah, bueno. Porque siempre es bueno conocer cómo surgió todo, porque te apasionaba la música desde muy joven, te interesaste por el canto coral, por la composición, cómo todo eso llevó a conformar los sabandeños. Sí, yo creo que en cuanto a mis orígenes musicales, me eduqué en los coros de La Laguna, primero en el Orfeón La Paz, en el coro infantil que dirigía doña Luisa Machado, que era una maravillosa persona, la autora de las Voladas de Seña María, un programa de Radio Club que hacía con don Ángel. Luego pasé a la Coral Sacra, dirigida por el padre Adán, que nos acaba de dejar hace unos meses. Y al irse el padre Adán de la Coral Sacra, estaba de director Evaristo Iceta, que era el director de la banda de música de Santa Cruz, un músico vasco extraordinario, una persona de la que aprendimos mucho. Cuando yo dejo ya la Coral Sacra, el padre Adán vuelve otra vez a invitarme a figurar en un grupo pequeño que se llamaba La Capilla Palestrina, en honor al músico italiano, al polifonista, que me aprendí el nombre, que se llamaba Giovanni Pierluigi, al que apodaban Palestrina. La Capilla Palestrina, pues, fue un acontecimiento, porque éramos 8, cabíamos en un cochito para dar las misas por ahí, por el sur, por Viraflor, y ahí, pues, prácticamente me formé, aprendí a leer solfeo. Claro. Y luego ya inicié también ahí unos pinitos folclóricos, porque un día el padre Adán me dijo, ¿por qué no le pones letra a las partes, esas partes del introito y de las variantes de la folía que no tienen? Y entonces pues se nos ocurrió, yo le puse letra, la cantamos en un homenaje a Manuel Hernández en el Teatro Leal, era el director del Orfeón La Paz, y me dijo, Fío, esas sí son unas folías, ¿eh? Y parece que gustó mucho el arreglo. Y fue uno de los números que primero hicimos con los sabandeños fue esa folía parrandera con letra en la introducción y en los interludios. Bueno, pues esa formación musical fue lo que le llevó poco a poco a conformar el grupo. ¿Cuántos eran al inicio? En la Capilla Palestina éramos 8. En los sabandeños fuimos 18. Están en los primeros discos que grabamos, los grabamos con un magnetofón Nagra de estudio, porque un día se me acercaron Paco Padrón, que era radiofonista y locutor, y Norberto Llanes, que habían fundado una pequeña compañía de discos. Y yo dije, hombre, pues podríamos hacer un disco de folclore canario con las cosas que estamos haciendo. Ya éramos un grupo más o menos organizado. Íbamos a las fiestas de Güímar, del puertito de Güímar, con don Luis Ramos, que nos llevaba, uno de los coches que nos llevaba. Y entonces dijeron que sí, y preparamos los discos en 3 o 4 meses. Y lo hicimos en el Ateneo de La Laguna, llevamos las mantas. Eso fue lo que se considera el primer concierto de los sabandeños. Sí, justo ahí, porque fue la presentación de este disco, que se grabó en unas condiciones muy rudimentarias. Tú imagínate, llevamos las colchas para tenderlas en unas líneas y así acordonar pues, algunos espacios para que no se metiera el sonido. Y me recuerdo que en la sisa y estribillo, que duraba 5 minutos, había que hacerlas de un tirón, no como ahora, que puedes hacerla por pistas y eso. Y cuando ya estábamos todos sonriendo de que había salido muy bien, sonaron las campanas del reloj de la catedral, a las 12 campanas a las 12 de la noche, tuvimos que volver otra vez a empezar de nuevo. ¿Cómo se tomó el público la entrada de los sabandeños cantando música popular? ¿Cómo plantearon ustedes la música popular?
porque no gustó a todo el mundo. No, tuvo sus más y sus menos. Nosotros quisimos huir un poco del cliché de la, del oficialismo, de la sección femenina y de educación y descanso. La rondalla que estaba en la laguna era la rondalla Hespérides, que afortunadamente todavía sigue y hay un compañero nuestro que la dirige, Antonio Hernández. Y ese oficialismo pues desembocó, como siempre, en un cliché. Todas las agrupaciones eran prácticamente iguales, bien vestidas, eso sí, con mucho cuidado. Mucho cambio en los trajes, como iban vestidos, sí. El traje típico. Bueno, ¿no? Eso fue una cosa que se nos ocurrió, sobre todo aquí, que cuando nos sacamos la foto del primer disco, lo hicimos con una manta que tenía Quique guardada en su casa para las noches de frío. Y con esa manta pues nos fotografiamos uno por uno. Y entonces, solo había una manta. Sí, y dijimos, bueno, pues mira, este es una buena vestimenta, muy original. Le hacemos un homenaje al campesino de la Esperanza, ¿no? Y luego la camisa de hilo, las botas de cuero virado, de becerro virado, como decía Quique, y el fajín, que fue rojo, ahora lo hemos cambiado. Y pantalón negro. Ustedes siguieron adelante, pero decíamos que hubo críticas que llegaron a decir incluso que estaban destrozando el folclore. Sí. Eso, ahora, claro, viendo con la perspectiva de los 50 años, llama la atención, claro, porque no se había escuchado nunca, es lo que suele pasar cuando alguno se ha escuchado, a lo mejor pues, por lo que chocó, ¿no? Sí, por eso digo que el folclore musical de Canarias estaba encorsetado, ¿no? Era algo muy rígido. Y nosotros, cuando se nos ocurrió incorporar un contrabajo, pues la gente puso el grito en el cielo, ¿no? Con un contrabajo. Pero hubo gente que le gustó que los jóvenes se ocuparan de folclore, que no tuvieran ninguna dependencia política y que también nos condicionó mucho que estábamos estudiando, éramos estudiosos, en cierta manera, del folclore musical. Pues acompañábamos a don Rafael Ardizón en sus conferencias, en donde hoy está el Parlamento de Canarias, e ilustrábamos la disertación que él hacía sobre el tempo canario y el tempo di canario, sobre el tajaraste, en fin, ya no nos preocupábamos mucho y hacíamos trabajo de campo. O sea, fue un soplo de aire fresco, en cierta manera, a pesar de claro. que no le gustó a todo el mundo, claro. Sus inicios marcaron una época. ¿Qué supuso la misa sabandeña en particular para la historia de los sabandeños? Yo creo que fue el punto de partida de otra lección que intentamos dar, que el folclore no era solo Isa, Folía y Malagueña, como decíamos, Sota, Caballo y Rey. Y entonces la misa tiene como 30 motivos, porque elegimos el sirinoque de la Isla de la Palma, el Aires de Lima, el Tango del Hierro, los cantos del Guayero, tanto el de Tenerife como el del Hierro, el baile del tambor de la Gomera, las seguidillas al estilo conejero. Es decir, en la misa sabandeña, pues hay el primer compendio de folclore generalizado de las siete islas, ¿no? No por compartimentos estancos, sino intentar que todos cantáramos lo de todas las islas para buscar un nexo de unión y también pues de hermandad, porque las islas en aquel entonces pues estaban como ahora más o menos, ¿no? Con sus dimes y diretes, sus pleitos provincianos y eso. Y yo creo que también intentamos dar esa lección, ¿no? La mayor aportación de los sabandeños a la música popular es quizá ese neofolclore, ¿no? Que fueron explorando además desde sus inicios. Ahora es mucho más sencillo, esas mezclas son valoradísimas, son música culta, antes no era así. No, lo que ocurre es que en aquel entonces, en los años 60, ya había una renovación folclórica a escala de todo el Estado. Habían salido grupos como el Nuevo Mestre de Juglaría, habían salido grupos como Mocedades, pequeños, pero con una armonía distinta, intentando revalorizar la polifonía, y también haciendo trabajos de campo e incorporando coplas que a lo mejor la censura no las dejaba pasar. A nosotros nos ocurrió pues, en los primeros discos que, gracias a Pío Cabanilla, que en aquel entonces era subsecretario de Información y Turismo y era amigo nuestro porque lo conocimos en La Laguna y cantamos para él en casa del notario Juan Antonio Cruz Auñón, él nos sacó de la censura
una copla que es inocentona, que se la oímos al padre de Olga Ramos en La Punta. Arando, pues un canto de arada, arando en el cerrillal, se me cambó la besana y acordándome de Juana, yo la volví a enderezar. Claro, la censura creyó que a la besana a lo mejor era algo... No sé qué querían. No miraron el diccionario, ¿no? Y besana es el surco, nada más. Y cosas así te puedo contar muchas, pero... Pues precisamente, ahora que estamos hablando de mezclas, de neofolclore, de mistura en general, vamos a escuchar, si te parece, el vídeo de nuestros músicos invitados, que precisamente nos van a plantear una visión contemporánea de un tema muy conocido, acabas de nombrarlo tú, con raíz folclórica, Unos Aires de Lima. Esther Alfonso y Augusto Báez. Ha sido un placer charlar, que he venido con la música de Esther y de Augusto. Después de explorar las raíces del folclore canario, tocó la época de acercarse a América, de toda esa música que llegaba desde allí en una época muy determinada, muy particular. Sonaban artistas como Los Fronterizos, Quilapayún, Iyapu, cantantes como Mercedes Sosa, Zita Rosa, Atahualpa Yupanqui.
¿Qué fue esa música para los sabandeños? ¿Por qué se fijaron en ella para traerla para Canarias, a los sabandeños en particular? Yo creo que fue decisiva, ¿no? Ellos estaban pasando, muchos países de Latinoamérica, pues una circunstancia tremenda, porque había surgido la dictadura en Argentina, también en Uruguay, en Chile se produce también un golpe de Estado, y toda esa gente pues emigró, radicaban en París, algunos en Madrid, otros vinieron a Canarias. Mi casa se convirtió prácticamente en un consulado de acogida. Por allí pasó Yupanqui, Mercedes Sosa, los Quillahuasi. Yo iba por la noche con ellos a algún pub y terminaba en mi casa yo despertando a mi mujer para que le hiciera una taza de caldo a Horacio Guaraní, concretamente, ¿no? Y fue una experiencia enriquecedora. Encontrábamos muchas respuestas en repertorios musicales que se aproximaban mucho al nuestro. Claro, que se ajustaban casi como un guante, ¿no? Cuando esa música empezó a sonar, significando además lo que significaba esos aires de libertad, esa petición que trasladaban esos cantantes. Claro, nos dimos, ustedes se dieron cuenta de que también era perfecto. Nos dimos perfecto, cuenta, ¿no?, que ellos tenían charango, que nosotros teníamos un timple que era primo hermano, uh-huh, que teníamos un repertorio de percusión, de bombos legüeros, como el tambor herreño de grandes dimensiones, o la caja challera, que se parece tanto al tambor de La Gomera. Teníamos instrumentos muy parecidos, y ya no digamos las guitarras o las púas, los laúdes. Y claro, eso por un lado. Y por otro, que también hablamos como ellos, ¿no? Siempre en la península han tenido el hándicap de que cuando cantan una samba argentina, pues empiezan a pronunciar la C y la S y la Z, y entonces prácticamente no te suena muy bien, ¿no? Nosotros éramos capaces de hacerlo de una manera muy natural. Y por otra parte, pues ya nos dimos cuenta, ellos traían un contenido lírico, poético de primera magnitud. Escuchar de Yupanqui, por ejemplo, la milonga del peón del campo, no lo más socorrido de Yupanqui, que era Los Ejes de mi Carreta. Yo conocí a Yupanqui en Prado del Rey y le hice una entrevista, yo estaba en El Día, y era una persona muy difícil, pero era un sabio. Y entonces lo mismo ocurrió con todos los grupos que tú has citado. Los Fronterizos los conocimos también, a los Quillahuasi fueron también nuestros ídolos, tanto el Cacho Valles como Carlos Lastra. Hoy ya desgraciadamente han muerto, solo queda Navarro, que cuando fuimos nosotros al Festival de Cosquín tuvo la amabilidad, estábamos en una mesa en un restaurante, de mandarnos un plato de higos de leche en Cosquín, en Córdoba, Argentina, que fuimos ese año, fue memorable. Uno de los hitos grandes de los sabandeños fue haber participado en ese festival ante 50.000 personas, en un auditorio que se llama precisamente Atahualpa Yupanqui. Con lo cual encajó como un guante la música que llegaba a Canarias, porque ese vínculo ha existido siempre. Llegaron y ¿cómo cogieron el repertorio? ¿Era donde iban sintiéndose más cómodos? ¿Cómo escogieron el repertorio para hacer un poco amalgama de todos esos grupos que empezaban a sonar con tanta fuerza en esa época? Por un lado, porque era contestatario, y nosotros pues también, en cierta manera, durante la transición lo éramos. Y lo fuimos bajo la dictadura, como no podía ser de otra manera. Éramos jóvenes inconformistas que nos agarramos al folclore como un vehículo de protestar. Aquellos recitales en la Plaza de Toros ante 6.000 personas eran inolvidables. Y entonces, claro, el folclore, el cancionero, el repertorio latinoamericano tenía mucho de eso. Era muy protestón, ya no digamos con Quilapayún, cuando nosotros hicimos la muralla la grabamos nosotros primero. Tum Tum, ¿quién es? El sable del coronel. Y la censura dijo que eso no podía pasar, y pusimos Tum Tum, ¿quién es? El sable de don Manuel. No, para no perder la rima, ¿no? y hicimos la muralla de Quilapayún, que tenía unas canciones, bueno,
muy contestataria, ¿no? Era el Chile revolucionario de la Unidad Popular. Luego también, cuando ellos vinieron aquí, los agasajamos, estuvimos cantando juntos en la Plaza de Toros, y luego coincidimos en el Festival de la Rábida con los Bam Bam de Cuba, ellos y nosotros, hicimos uno de los festivales de la Rábida más recordados que se tienen noticias, ¿no? Fue extraordinario. Comentado ahora algunos de los momentos que te llegaron al corazón de los viajes a América. ¿Ha habido tanto? Que no sé si hay alguno que recuerdas con especial cariño, de cualquiera de los momentos de estos 50 años. Sí, los viajes a América coincidieron con Paco Padrón cuando organizaba los viajes de los chicharros mensajeros, nos llamaba a nosotros como complemento de esos viajes, y gracias a él pues conocimos muchos países, ¿no? Estuvimos en Santo Domingo, estuvimos en Puerto Rico, estuvimos en Cuba. En Cuba fue a través de las GAE, estuvimos a principios de siglo, porque fue la noche que murió Alfredo Kraus. No me puedo olvidar que entramos nosotros en el Carlos Marx a dar el concierto y un paisano nos dijo: ¿sabes quién ha muerto? Dice Alfredo Kraus. Le dedicamos el concierto, la gente aplaudió mucho, lo conocía mucho en Cuba, ¿no? Y luego, pues, Argentina estuvimos muchas veces, en Venezuela no te cuento, Estados Unidos, tuvimos la suerte de que nos llevó a Miami Adán Martín cuando era presidente del Cabildo, cantamos en el auditorio del condado de Dade, también otro presidente del Cabildo, José Segura Clavel, nos llevó a Argentina al Festival de Cosquín, gracias a Segura. Pues estuvimos y fuimos a Uruguay también. ¿Y cómo es la respuesta del público cuando llega un grupo de Canarias a cantar sus canciones de alguna manera, más las que uno ya traía de...? Sobre todo cuando hay canarios, es algo emocionante. Ahora, hace 2 años estuvimos en Venezuela, a pesar de lo mal que lo está pasando Venezuela, nosotros íbamos escoltados por 6 motoristas y un coronel de la Guardia Nacional, porque fuimos al interior, a Barquisimeto y a Valencia y a Maracay a dar conciertos, pero los dos que dimos en el Teresa Carreño y en el Teatro Principal, pues eran conciertos que comenzaban a las 3 de la tarde, porque por la noche no sale la gente, tiene tanta inseguridad y tanto miedo, y los conciertos pues los daban a las 3 de la tarde, teníamos nosotros que almorzar ahí en el Meliá a las 12 para no ir con la comida en la garganta, ¿no? Y ese viaje para nosotros fue una sorpresa porque íbamos al Hogar Canario Venezolano, salía una agrupación folclórica perfectamente vestida, cantando nuestras canciones, grupos juveniles, grupos de chicos jóvenes que no habían estado nunca en Canarias y se sabían todo el repertorio canario, y era una cosa realmente emocionante. Realmente, desde luego, emocionante ese contacto con América. Si te parece, has nombrado a Atahualpa Yupanqui, lo conociste, lo entrevistaste, te sirvió de inspiración. Nuestros músicos tienen ahora una milonga de Atahualpa Yupanqui, precisamente. Con un lloro pa' llorarlo.
se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. De la milonga nos vamos al bolero. Uf, está mal. Porque el bolero, este género, marca sin duda ya el arranque definitivo de los sabandeños. Me refiero a su conocimiento en el resto de España, porque fue quizá el género con el que consiguieron más éxito, ¿no? Sí, y todavía la gente, en los conciertos que dimos la semana pasada y en la península, es raro el sitio donde no nos piden bolero. Hasta tal punto que estamos pensando, Benito y nosotros, en hacer el próximo espectáculo, cuando terminemos con el 50 aniversario, meter el bolero, ¿no? Porque incluso hasta los representantes nos lo piden. Nosotros hemos hecho varios discos de bolero y creo que dimos una dimensión distinta al bolero archiconocido y manido de Los Panchos, aunque tiene boleros muy hermosos Los Panchos, pero llegó un momento que se hizo un poco cansino y a nosotros se nos ocurrió un día pues hacer un disco de boleros canarios de amor y trabajo, que fue grabado hace pues 30 y tantos años. El otro día en el Hotel Mesey, cuando vino Carlos Herrera, a un premio que nos dieron los hoteles de toda España, recordaba que él había comprado ese disco en el Rastro porque estaba agotado y yo se lo recordé. Le digo, ¿te acuerdas que me dijiste un día que compraste ese disco? Sí, sí, sí. Y una de las canciones más celebradas de ese disco fue El Pescador de Morena, que luego lo cogieron todas las tunas de España prácticamente y tunas de Colombia, de Chile. Nos hemos encontrado montones de testimonios de que ha sido una canción. Claro, yo creo que los tunos al principio... Porque quede claro, el Pescador de Morena, claro, lo compusiste. Pensaron que era un tema amoroso, ¿no? No se dieron cuenta de que la morena era el pescado, la serpiente de mar, ¿no? Claro, no, no. Y, pero bueno, bueno, hicieron una buena propaganda y la canción, ya te digo, se hizo muy, muy, muy popular. Muy... Yo creo que quizá el bolero es un tipo de canción que además supone un auténtico puente, ¿no? Entre, sí, entre España y Hispanoamérica también. Sí, siempre llevamos algún bolero cubano. Hemos hecho también un bolero que habla de Canarias, que es Santa Cruz y Santa Cruz, de García Morcillo, que es muy, muy conocido, muy famoso. Pero el bolero realmente, donde se transforma es en Cuba, 1880 y pico. José Pepe Sánchez hace Tristeza, que es el primer bolero que se conoce, con el compás binario, porque... el bolero que llegó a Cuba a través de la Argentinita y de Cerezo era de compás ternario. Lo que pasa es que luego la influencia africana o afrocubana le dio la estructura que tiene hoy, las dos estrofas, el estribillo y las dos estrofas.
Y claro, hay boleros realmente maravillosos, sobre todo los de casi nuestro paisano Ernesto Lecuona, ¿no? Nosotros hemos cantado, pues, Siboney, hemos cantado Aquella Tarde, María Lago. Para nosotros... Además, son canciones eternas que van pasando de generación en generación, sí, y se siguen aprendiendo. Los niños se las siguen aprendiendo porque se siguen escuchando. Sí, sí. Es que yo creo que el bolero... Ahora estamos luchando a ver si UNESCO lo impone en su lista de género Patrimonio de la Humanidad. Ya lo ha hecho con el fado, lo ha hecho con la canción mexicana, lo ha hecho con el fado portugués. El bolero lo canta medio mundo, sobre todo toda Latinoamérica. En Canarias se canta muy bien. Hay grupos que lo clavan, requintos como Benny Baute, que ha tocado con los Desastres en México y ha sido considerado uno de los mejores. De hecho, ha habido muchísimos cantantes que han usado el bolero para saltar a la fama, desde, pues, Luis Miguel, los propios Pedro Guerra, volviendo aquí a Canarias, Alfredo Clau, Pablo Milanés, bueno, y María Dolores Pradera, que también marca también, bueno, su participación con los Sabandeños. Sí. Otra de las... Sí, hicimos dos, ¿no? Primero hicimos un disco con María Dolores, que es un bolero también de García Morcillo, El Pasodoble de la Canaria y La Flor de la Canela. Fueron las tres primeras canciones que nosotros grabamos con ella. Pero luego, posteriormente, hicimos dos discos y uno de ellos, Te Canto un Bolero, fue nominado a los Grammy. Y nos fuimos a Las Vegas a ver si nos lo daban. Fue Benito Cabrera, fue David Muñoz, Fernando Cruz y yo, los cuatro, y mi mujer. Estuvimos en Las Vegas allí 5 días. Y hasta ¿cómo fue esa experiencia? Sí, fue, que sería... Te voy a contar la anécdota porque fue muy esclarecedora. Nosotros no nos hicimos nunca ilusiones que nos iban a dar el Grammy. Y estar nominado a un Grammy... Estamos nominados ya es suficiente. Ya va el premio. Pero, ¿no?, me dice uno de del grupo este, los Tigres del Norte, que hacen el corrido contra el narcotráfico, sí, ¿no? Me dice, pero ¿por qué no me avisaron ustedes que yo tengo 150 votos que te lo pude haber dado a ti? Y digo, uy, pues si ese es el andar ¿cómo de la se perrita, mueve? Sí, ¿cómo se mueve? Estamos aquí haciéndolo, y efectivamente, con la misma puerta que entramos salimos. Pero sí, está colgado en nuestra casa museo, está colgado la nominación de los Grammy. Bueno, el hecho de haber estado nominado a un Grammy significa que se oía muchísimo la música de los Sabandeños. Y María Dolores Pradera, en la península. Fue un boom increíble, ¿no? Sentir que llegaban, sí, ustedes y que... Realmente estamos muy contentos de... Este año hemos ido como 18, 19 conciertos. El último lo dimos la semana pasada. Esto viene ocurriendo desde hace décadas, además, ¿no? Sí, estuvimos en Zaragoza, en el auditorio, en la Sala Mozart, y el pasado sábado estuvimos en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Son salas como el nuestro, o como el Alfredo Clau de Las Palmas, ¿no? Para 1.500, 1.600 espectadores y está casi lleno. Bueno, en Valladolid lleno, en Zaragoza menos, pero... Pues vamos a hacer en clave de bolero, ya que estamos. Ah, bien, estupendo. Y vamos a escuchar un bolero, nada más y nada menos que Amapola, de José Luis Lacalle y Luis Roldán. Nel cuor della pampa profumata va il suon di una dolce serenata. Canta il gitano alla sua amata la bella canzone con immensa passione. Amapola, dolcissima amapola, la sfinge del mio cuore sei tu sola. Io ti bramo, ti invoco follemente per dirti ti amo appassionato. Del mio sogni sei per me, deliziosa. Ah,
Pasando los 50 años de los sabandeños, y vamos a hablar del futuro, porque realmente los sabandeños han pasado 50 años y están con las fuerzas suficientes como para abordar los próximos siguientes 50, porque han planteado tanta actividad para celebrar este año, porque eso es lo que les gusta hacer, ¿no? Bueno, habían distintas fórmulas. Había una que es pues recordar el concierto de presentación, pero yo creo que el arranque fue anterior. Hubo circunstancias decisivas a la hora de formar el grupo y pensamos, será mejor durante todo un año celebrarlo, si tenemos que salir fuera o en las islas. Hemos ido casi todas las islas y hemos hecho pues un espectáculo ad hoc sobre el 50 aniversario con montaje audiovisual. Hemos creado una revista que esperemos que tenga continuidad, pues yo creo que el primer número ha salido muy bien. Está haciendo mi nieto un documental sobre los sabandeños, que es cineasta. Podemos ir poco a poco, porque hay un montón de proyectos por delante. Sí, bueno, te estoy diciendo que había una fórmula de decir, bueno, vamos a celebrar el advenimiento y se acabó, pues no. Y lo comenzamos incluso el año anterior con el recital con la Orquesta Sinfónica en el Muelle, que fueron 25.000 personas. Bueno, precisamente de eso, de la Orquesta Sinfónica, de las orquestas sinfónicas, quería hablar, porque también fue importante que un grupo como los sabandeños, ya consagrado, empezara a colaborar con las orquestas, no solo las canarias, con la calidad que tienen, sino con otras orquestas. ¿Cómo ha sido esa simbiosis entre las orquestas y los sabandeños? Pues nos ha llenado de asombro, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela cantamos con la Orquesta Sinfónica Nacional, que es la más antigua de América, dirigida por el maestro Alfredo Rugeles, y que se sabía toda la... Por ejemplo, hicimos la cantata del Mensei Loco completa, y se la sabía porque daba las entradas cantando él. Era una cosa asombrosa. Lo mismo nos ocurrió pues con la Orquesta de Madrid, que hace un par de meses hicimos el concierto en el Parque del Rey, ahí en el Manzanares, en los veranos de la villa. Y bueno, menos asombro porque Víctor Pablo era el director y conocía ya la obra. Pero lo tenía en Las Palmas, en un concierto que lo vieron los televidentes el pasado domingo a través de Televisión Española. Pues también la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, hemos tocado con ella. O sea, nos estamos abonando a las orquestas sinfónicas, y a mí se me ha ocurrido decir, esto viene a significar que no hay música clásica, ni moderna, ni antigua, ni... Hay solo dos clases de música, la mala y la buena. Y a nosotros, pues, creemos que estas orquestas sinfónicas, pues, no establecen tampoco ninguna diferencia abismal entre la música popular y la música clásica. La música popular muchas veces es la que ha engendrado la música clásica, sino que se lo digan, pues no sé, a músicos como...
Sin ir más lejos. Estamos hablando de una revista, pues eso también es importante. Una revista, eso también es otro paso adelante en cómo los sabandeños quieren no solo ser el grupo que son, sino también pues, difundirse un poco, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. No, decir que la revista también significa una otra sí. manera de ver a los sabandeños también porque están ahí ustedes, ¿no? Sí, yo creo que también los sabandeños no era una parranda más, sino había gente preocupada por investigar. Nosotros comprábamos mucho disco, mucho libro cuando salíamos. Nos encontrábamos pues con una visión del folclore inédita, ¿no? Aunque aquí ya se habían publicado algún trabajo interesante, sobre todo cuando aparece el libro de Lothar Siemens, luego el de Diego Talavera, pero el folclore aquí no había sido estudiado. Don Rafael Ardizón sí contribuyó también, don Juan Álvarez Delgado pues lanzó aquella célebre polémica con María Rosa de la música, si las folías eran guanches o no, que la hemos reproducido en este primer número. Entonces yo creo que es interesante comprender que el folclore no es sinónimo de ese término peyorativo que se usa, sobre todo cuando a la cantadora de medio pelo le dice, esta es una folclórica, ¿no? Y es todo lo contrario. O sea, yo cuando leí La ciencia del folclore de Carlos Vega, un libro que me encontré en Argentina, pues me quitó la venda de los ojos. Es decir, el folclore es una ciencia, naturalmente. Una ciencia como puede ser la etnología o la historia o la antropología. Lo que pasa es que estudia supervivencias inmediatas. La historia a lo mejor son supervivencias inmediatas, lejanas, de miles de años, o la antropología. Es más cotidiano lo del folclore, es más reciente. Y por eso permite una evolución quizás más rápida, ¿no? Por eso era un contrasentido lo que estaba ocurriendo en Canarias, de que se anquilosara el folclore de la manera que estaba. Había que seguir evolucionando. Yo no canto igual que mi abuelo y mis hijos no cantan igual que yo. Eso es ley de vida. Cantan a su estilo, condicionados por el momento que les ha tocado vivir. Ese es el fenómeno folclórico, ¿no? Hablabas del documental. Sí, hay que documentarse, sí. No, decía que hablaste del documental que están. El documental lo está haciendo mi nieto, esperemos que. Porque se lo ha tomado muy a pecho y está tomando. Hicimos escenas en San Andrés, ahora nos falta la punta de Hidalgo y en la finca de Sabanda, que es donde más o menos pues nos formamos. Y espero que haga una cosa, según lo que él me ha ido contando, pues creo que es muy interesante lo que va a mostrar, ¿no? Uh-huh. Hay un talento musical excepcional en Canarias, como puede comprobarse esta noche. ¿Pero qué tiene que tener un músico? Tenemos una muestra maravillosa. Maravillosa, sí. ¿Qué tiene que tener un músico para ser un sabandeño en particular? Pues nosotros no hacemos, ¿cómo se llama esa palabra? Casting. No se prueba. Eso a mí me horripila. Primero la palabra y segundo que haya que pasar por un potro de tortura a la gente para ver si sirve o no. A mí, yo digo, tú quieres. Hombre, la manera de entrar a los sabandeños es primero cubrir las necesidades. Se nos va un tenor, pues hace falta otro tenor. Se nos va un púa, un tocador de la U, pues buscamos un flauta. Siempre estamos buscando a lo mejor lo que no tenemos, pero no hacemos casting ni procesos de tortura. Ha habido además mucha historia a lo largo de estos 50 años. Ha habido momentos difíciles, imagino. Sí, sí, claro. Hombre, un grupo, si lo hay en el Tío Los Panchos, que están peleados y hay tres por ahí y luchando por el nombre, como en un grupo de 30 y tantas personas como nosotros. Pero o sea, poco a poco vamos encontrando la fórmula de. Ahora nos hemos convertido en fundación. Y la fundación pues, nos va a permitir que la casa que tenemos, el museo, todos los recuerdos, la biblioteca de María Rosa, un museo de instrumentos populares que estamos haciendo, que es el primero que se hace en Canarias, para mostrar la rica organología que tenemos en el archipiélago, con los bucios afinados, con las hueseras, instrumentos muy curiosos, las lapas que las tocan como castañuelas en Lanzarote y en Fuerteventura. Tenemos una rica organología, bueno, pues, los pitos del hierro, las flautas traversas, qué sé yo, puedo estar hablando aquí de instrumentos y estamos haciendo un museo ya incipiente, ya bastante adelantado, donde la gente contribuye y nos lleva
instrumentos, ¿no? Benito tiene uno muy bueno de timple en Yaiza, en Lanzarote, y ha tenido un éxito, bueno, los turistas y los visitantes no cesan de elogiarlo. Esperemos que el nuestro pues también contribuya a difundir esta parte importante de nuestra cultura popular. Después de estos 50 años, ¿cómo defines los sabandeños que hay ahora? Ahora con el trabajo que lleva ya un tiempo haciendo el nuevo director musical, Benito Cabrera, ¿qué ha aportado? ¿Qué de nuevo tienen los sabandeños que al tiempo sigue manteniendo su esencia, como señalaba? Bueno, el grupo actualmente se ha ido formando en los últimos 8 años. Desde que entró Benito sabía las carencias del grupo, ha elegido los componentes, gente que él conoce del conservatorio, de sus clases de timple, y tenemos un grupo realmente admirable, ¿no? Tenemos un venezolano que está aquí, que se llama Icai Ledesma, un guitarrista excepcional. El otro día en Valladolid presentábamos a los dos flautistas, aunque uno toca pues 4 o 5 instrumentos, está en Barcelona, lleva 4 años estudiando, y Pablo pues se licenció nada más y nada menos que en el Conservatorio de París, o sea que con gente muy, muy preparada, muy elegida, ¿no? Y las voces, los solistas, tenemos los dos primeros premios del concurso de rondalla de Santa Cruz en los carnavales, Besay Pérez y Javier Hernández, y luego pues los de La Perdoma, tanto Gustavo como su hermano, son cantores de primera magnitud, ¿no? Y Juan Díaz, que es el que queda de la vieja guardia. Yo me imagino que para no estancarse, para seguir adelante, para seguir tan vivo 50 años después, hay que trabajar muchísimo, ¿no? Que no solo es el placer de la música, cantar juntos, sino también un trabajo de día a día, supone mucho sacrificio también, los sabandeños, sí. Aparte de todas las satisfacciones que has tenido con ellos. Hombre, sin trabajo no se consigue nada, ¿no? Tenemos un director musical muy exigente, que cuando se enfada, y la gente le tiene respeto, y ha impuesto una disciplina que no es ningún cinturón de castidad, permítame la expresión, pero que marca a la gente la pauta a seguir y no permite desaguisados o malas actitudes. Bueno, para cantar en armonía, para cantar en polifonía, como cantan los sabandeños, hay que ¿no? Estar bien, trabajar bien, estar a gusto, porque si no, no suena igual. Sí, yo creo que uno de los méritos, si tenemos alguno, es haber conservado la estructura, el estilo, aunque ha sufrido variaciones y ha evolucionado, pero un poco el nudo gordiano se ha mantenido, ¿no? Un grupo masculino siempre nos dice, pero hombre, ¿por qué no tiene mujer? Fíjate, hombre, que no tenemos cantantes como Esther, ¿no? Pero, o como tú. Pero hemos colaborado mucho con voces femeninas, nos gusta mucho el contraste, nosotros con María Dolores Pradera, Olga Guilló, Mercedes Sosa, qué sé yo, María Creusa, brasileña, que la llamamos y vino volada de Río de Janeiro. Y hemos cantado con muchas mujeres, Ana Belén, qué sé yo, Soles Jiménez, Lucrecia. El capítulo de mujeres es muy, muy interesante y muy rico en la discografía de los sabandeños, y hemos compartido escenario en muchas oportunidades. Todos esos artistas y artistas en particular que has nombrado dan idea de lo versátiles, que también hay que ser muy versátil y saber cómo adaptarse a todas estas músicas, porque están nombrando a artistas que no tienen nada que ver la una con la otra, y ahí los sabandeños han estado para hacer el coro perfecto, que además estaba en un primer plano, el tiempo de acompañar a la solista, ¿no? Sí, yo creo que hemos cultivado muchos repertorios, muchos cancioneros, pero sin desatender el capítulo canario, que es el que primero nos preocupa, ¿no? Y luego también pues aquellas músicas que nos interesan. En el próximo disco que va a salir estos días, tengo aquí una copia que me ha dejado Benito, Atlántico, se va a llamar Atlántico, es un homenaje a la atlanticidad y en cierta manera una réplica al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Existe también el Atlántico, ¿no? Que une países.
que une archipiélago como Cabo Verde, hay una canción. Y me pregunta de qué va el nuevo disco. Sí, pues. Está ahí porque no, creo que vas a ser el primero en escuchar. Sí, todavía no lo he oído. Bueno, tengo referencias, pero está la versión ya definitiva. Y por eso digo que hemos hecho tango, como hace Augusto y El Volver y Esther. Hemos cantado tango, hemos dedicado un disco al tango, a la milonga y a la habanera, que son tres primos hermanos procedentes probablemente de la contradanza española. Y hemos hecho flamenco, en uno de los últimos discos hemos hecho el sorongo gitano que recopiló García Lorca. De Cesárea Évora hemos hecho morna de Cabo Verde, compartimos con Cesárea Évora un goma en la playa San Agustín de Las Palmas de Gran Canaria. Así que la música, por eso digo que no solo hay la buena y la mala, la interesante, la que puede enseñar algo, que no adocene, pues esa música siempre ocupará un lugar destacado en el repertorio de los sabandeños. Ese ha sido nuestro secreto, aunque hemos muchas veces metido la pata y no es oro todo lo que reluce, pero bueno. ¿Cuántos discos son ya? Porque estoy viendo el último ahí. Pues, esto creo que es el 83 o el 84. Le ganamos a Julio Iglesias por uno. Que es verdad que son muchísimos discos. ¿Hay alguno que le tengas especial cariño por el trabajo que haya costado, por los temas que tenga dentro, por los recuerdos que te evoque? Siempre me lo preguntan y nunca doy una respuesta de este o del otro. Pero hoy me viene a la memoria un disco que nosotros queremos, que está descatalogado, pero que tenemos que poner otra vez de pie, que fueron Las Sentencias del Tata Viejo, de los Quillahuasi, un disco que yo compré en la discoteca del Lido de París, me lo encontré, digo, y fue un bombazo cuando lo grabamos, ¿no? Y esta Buenaventura Luna fue un poeta maravilloso, un poeta popular, que escribía en servilletas de papel en los bares, ¿no? Y que es capaz, puede decir, la amistad es como el vino, mejor cuanto más añeja, una conducta pareja hace a los buenos amigos, y son más dulces los higos de la higuera que es más vieja. Es una barbaridad. Y entonces La Sentencia del Tata Viejo, que la recita Manolo Melián, yo creo que es un disco capital. Cuando el Cacho Valles estuvo en casa tomando café y le dijimos que habíamos grabado La Sentencia del Tata Viejo, él, que es el arreglista y el músico de toda la poesía de Buenaventura Luna, me escribió en la portada, dice, el mejor regalo que he recibido en mi vida. Después estuvo con nosotros en Argentina. Fue algo, por eso te digo que... Bueno, hay tantísimos discos que recordar, pero bueno, hoy ha habido un recuerdo para uno en particular. Sí, sí. Por lo menos, los proyectos que tienen por delante. Este nuevo disco está a punto de salir, dentro de poco la gente lo va a escuchar, pero más proyectos que tenga. Aparte de conmemorar ese concierto del Ateneo, que no coincide con el 2015, sino con el 2016, que supone lo que fue el primer concierto, 50 años después, y que será dentro de muy poquito, ¿no? En febrero. Dentro de unos meses vamos a trabajar en el espectáculo de... del 2016, tenemos que dejar atrás el de 50 años, hacer otra cosa, estamos en ello, y luego pues seguir con nuestras aulas de música, tenemos casi 100 alumnos, estamos dando clases de flauta traversa, también pitorreño, timple, bajo, canto, hemos fichado a Candelaria González de profesora de canto, y guitarra con Fernando Cruz. O sea, son 5 aulas de música con casi 100 alumnos. Esa es la labor importante que hacen los sabandeños, que a lo mejor no se conoce tanto. No se conoce. Pero que es encomiable y que está ahí, pues, abriendo a los más jóvenes las aulas y el contacto con los instrumentos más tradicionales y ayudándolos a que crezcan oyendo esa música. Sí, sí. Yo creo que eso era indispensable para asegurar la supervivencia. Ahora ya no hará falta hacer casting, sino vamos a irlo formando, exacto. Te escuchaba decir en una entrevista que leí hace poco con el biógrafo del grupo, que es Carmelo Rivero, que estos 50 años han sido 50 siglos, pero 50 siglos llenísimos. Se han ido volando. Que se han ido volando. Digo 50 siglos y yo imagino que parece te referirías a los tan llenos de vida y de experiencias que han estado, ¿no? Parece una contradicción, de que a mí se me hayan hecho una eternidad, pero al mismo tiempo se han ido volando. O sea, llego ya 50 años
con 80 tacos, como dije el otro día en Valladolid, y digo, esto que me parece mentira, esto que... casi me vuelvo argentino. Hablaba del concierto de Valladolid, hace poco han estado girando por la península y siguen teniendo el mismo éxito que tenían hace algunas décadas. ¿Dónde explicas ese cariño que les tienen en la península? Bueno, yo creo que es importante que la gente te siga confiando en ti y le siga gustando lo que estás haciendo, porque si no sería un cataclismo. Hay gente, nosotros no tendremos muchos fans como Rafael o como Julio Iglesias, pero los que tenemos son realmente milagrosos. Me dice, ¿de dónde viene? De Pamplona, pero conduciendo mi coche. Y han hecho 300, 400 kilómetros por vernos y estar con nosotros un momento. Eso es impagable, ¿no? Y el otro día en Valladolid, pues los compañeros, pues estaba el dúo Candeal, que lo hemos traído al Festival Sabandeño, que son dos folcloristas maravillosos de Valladolid. Estuvo Paco Díez, el director de La Besanca, otro músico. Ahora está trabajando mucho en la música sefardí, en la música musulmana también y en la española. O sea, está un proyecto de tres culturas que es muy interesante. Y María Salgado también nos fue a saludar, qué sé yo. Tenemos muchos amigos y se recoge un poco lo que se ha sembrado también, ¿no? Y estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, sobre todo porque ahora como fundación tenemos más despejado el camino, aseguramos el patrimonio cuando nos disolvamos o cuando... La gente que... Dentro de los 50 años. Dentro de los 50 años. O la gente que nos reemplazca a los viejos, pues decide algún día marcharse o no seguir. Pues eso será del pueblo canario, la casa que nos costó tantos sudores y... ¿Verdad, Alberto? Y tuvimos que hipotecar, hacer una libreta de deducirte cantidades para pagar cuando compramos el inmueble. El inmueble estaba lleno de... Estaba la Federación de Lucha Canaria, estaba la Escuela de Actores, y bueno, que lo dejaran libre, pues nos costó Dios y ayuda, pero bueno, no echamos a nadie. Hablamos del cariño que les tienen en la península, pero también han sido profetas en su tierra, también son algo importante para la gente de Canarias y eso se nota. Sí. Le contaba yo a Benito Cabrera el otro día que yo cuando era pequeñita, pues la única cinta que había de cassette en mi casa era de Los Sabandeños y no sabíamos mis hermanos las canciones. Son canciones que uno escucha y se siente volver a casa cuando ha estado fuera de viaje. ¿Cómo se lleva eso de ser un referente para muchas generaciones sí, de Canarias? Sí, a nosotros lo que nos preocupaba mucho era que tuviéramos aceptación en las siete islas. Por eso creo que hemos jugado limpio con las siete islas, no hemos alimentado ninguna clase de pleito, todo lo contrario. Hemos hecho un 18 conciertos y un disco con Los Gofiones que la gente no lo creía. Eso es mérito de los jóvenes, porque... Los jóvenes tienen otra manera de ser. Nosotros los viejos tenemos muchos resabios de viejos pleitos, de soy yo más que tú, o pensar que hay que llevar la cultura popular a niveles de la murga, que se insultan con mucha gracia y con mucho talento, pero nosotros no estamos en esa tesitura y tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí está la cosa, que los que vengan de atrás, las generaciones futuras pueden juzgarnos y decirnos que en eso acertamos, en lo otro no, y así es la vida. Bueno, pues vamos a ir llegando al final, si te parece. Comentabas hace un momentito, en fin, muchísimas gracias, ante todo. Gracias a ti, gracias a Esther, y decía, y gracias a ustedes, decía Elfidio, gracias a la Fundación Caja Canaria. Decíamos, hace un momentito nombramos ese... concierto que Los Sabandeños dieron en Valladolid, en el Auditorio Miguel Delibes. Allí tuvieron un éxito enorme, como tuvieron en toda la gira que estuvieron realizando por la península, en todos los conciertos que han dado. Y claro, fue el sábado pasado, coincidía con que era el día después de los terribles atentados de París, y Los Sabandeños tuvieron pues, un recuerdo, un homenaje para el país vecino y quisieron cantarle Petit País. Nosotros vamos a despedir también con un tributo. Antes le damos las gracias a la Fundación Caja Canaria, también a Benito Cabrera, porque me ha ayudado muchísimo para saber tantos datos de los sabandeños. Y como decíamos, vamos a terminar este acto con un homenaje
al país vecino, porque vamos a cantar una, no va a cantar, Esther Alfonso y Augusto Báez, al piano, un tema de la gran Edith Piaf. Con eso terminamos, La Vie en Rose. Celui qui fonde sur les miens, un rire qui se perce sous sa bouche. Voilà les portraits sans retoucher de l'homme à qui j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Quelque chose, il est entré dans mon cœur, il est perdu du bonheur, dont je connais la cause. C'est lui, par moi, me brille dans la vie. Il me l'a dit, les jurés pour la vie. Et je sais que la peur. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des nuits d'heures effacées et rêves à mourir. Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, demande tous les jours ce qu'aime à quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il est perdu du bonheur, tout chez nous. Muchas gracias.